Pues eh, la idea surge hace un montón de años, en concreto en el año 2010, y esto hace ya bastante tiempo, y, y viene un poco a raíz de, yo en su momento veo una película que a mí me impacta mucho, que es eh, Los Comulgantes de, de Iván Berman. Es una peli que yo no conocía, me la recomiendan, la veo, además tengo la oportunidad de verla en pantalla grande por primera vez, versión original subtitulada, y bueno, pues me remueve un montón de cosas, ¿no? A partir de ahí a la semana, más o menos, empiezo a escribir una historia. Que en primera instancia se llama La Oración, que finalmente adquiere el título de El Comulgante y que finalmente se llama Con los años La Comulgante. Y que no tiene nada que ver con los comulgantes de Berman, pero sí que, que hay películas que te remueven y, y provocan un punto de partida para una idea original. Y de ahí surge. Y de la pregunta básica de, de qué pasa si en una familia el cumplir la última promesa tiene dos puntos de vista distintos, ¿no? Sobre esa promesa que, que de esa hipótesis parte, ¿no? de qué pasaría si en una familia tuviéramos dos, dos visiones diferentes sobre sobre exactamente el mismo suceso, en este caso la muerte de un ser querido. Pues de momento llevamos, llevamos poquito tiempo proyectando el cortometraje, eh, apenas mes y medio, dos meses, presentamos a final de octubre por primera vez aquí en Zaragoza y ha empezado como un ciclo de distribución hemos estado en un par de, fest de festivales en concreto hemos estado en, en el Festival de Cine de Fuentes y en el Festival de Cine de Zaragoza dos festivales además aquí locales en Aragón y, y la acogida ha sido tremendamente buena, sorprendentemente buena, no siendo que es un, un corto desde mi perspectiva de visionado difícil o cuyo público es más restringido quizá que otro perfil de cortos más, más mayoritarios eh, la respuesta está siendo muy buena y independientemente de la respuesta del público yo sí estoy muy satisfecho con el trabajo que hay tanto a nivel de puesta en escena, como a nivel narrativo y en concreto estoy muy concre muy muy contento con el equipo. Al final tuve la suerte de trabajar con un equipo muy profesional, la mayoría de ellos ya trabajando en largometrajes, era éramos más los que ya habíamos trabajado en largometrajes que los que nunca habían tenido en contacto con, con un largometraje ficción y bueno hay algo de eso que, que se nota, ¿no? en, el, en la dinámica de rodaje y posteriormente en el, en el producto final que hemos intentado cuidar pues en todos los aspectos desde la preproducción, la producción y por supuesto la la pospo. Así que sí, estoy muy contento con el, con el resultado. No sé si se parece mucho o poco, porque los proyectos van cambiando con el tiempo a lo que había, pero, pero súper satisfecho y, y contento. A nivel audiovisual, muy contento. Pues ha recibido el corto eh, seis premios y una mención en dos festivales. Eh, recibió cuatro premios en el Festival de Cine de, de Fuentes, incluyendo el de Mejor Cortometraje, y en Zaragoza, en el Festival de Cine de Zaragoza, en la pasada edición, recibimos... El premio del público, que da el público que asiste a las proyecciones, el nacional y el aragonés, fue el corto más votado entre los aragoneses y el corto más votado en, en los nacionales. pero eso digo que me sorprende un poco la, la respuesta, ¿no? porque al final era una sesión que había pues, más de 150 personas eh, y, bueno, es gente que no te conoce, que va a la sala a ver tu cortometraje. Y, y que decide que tu corto es el ganador, o sea, que lo vota positivamente. no Y ese es un, ese es un premio que también nos da mucha tranquilidad a los del equipo, sabiendo que dentro de, de lo minoritario que pueda ser este cortometraje, tiene su público también y, y que a ese público le gusta. Eso para mí es, es importante. Y luego tuvimos una mención especial en, en el Festival de Zaragoza del Jurado de la Juventud, que también es algo que me sorprendió mucho, porque votan estudiantes jóvenes. Y, y tampoco sé si yo no, nunca pensaba que este corto le pudiera gustar a la gente joven. Y parece ser que también a la gente joven le... Le ha gustado, así que muy contentos. La verdad, que estas cosas cuando te las dicen de fuera, o sea, si me la dices tú, puedo ser más consciente que si yo me pongo a pensar en el, en el recorrido. Eh, puede ser, sí, los cortos que he rodado, en, o sea, sí, entre Salomón, la granja, mi tío Ramón y, y la comulgante, que es el, el último, ¿no? Eh, me quedo ahí, ¿no? Por no ir a los primeros sí que estás en nexo rural común pero también un poco porque a mí me sirve de inspiración constante recordar o beber de las raíces de las que yo procedo yo vengo de una zona rural eh, como muchos de los que vivimos en las ciudades que no hemos nacido en ellas y, y bueno sí que hay una especie como de arcadia constante de, de búsqueda siempre hacia detrás a la hora de a la hora de escribir y al final pues sí hay, hay un, un hilo conductor rural y igual etnográfico, ¿no? De, o de cierta tradición, que de, de ciertas cosas que todavía pasan en los pueblos que quizá en las ciudades están, no están tan, tan presentes. Y luego sí, los cortos que he escrito son bastante trágicos o de finales trágicos. Vamos a decir que la comedia no ha sido hasta ahora un género que, que haya llamado a mi puerta. ¿Quién sabe el día de mañana qué pasará? Pero de momento la comedia no todavía no ha llamado a la puerta de casa. Estoy escribiendo, acabando de escribir una película de largometraje. Y, y bueno, eh, empezando a, a, a sembrar las bases de lo que espero que sea una, una película en formato largometraje. Estoy en esa etapa de, de reclusión total y de <laughs> muy hacia adentro, no vamos a decir así. Ya hemos cerrado La Comulgante, que vuele, que viaje, que, que lo vean cuantos más espectadores mejor. Y ahora estoy en esa etapa un poco más de, pues de, de llenar el granero con algo que ojalá ya mañana pues, pueda ser una, una película. Ahí estoy en esa etapa.